Sean bienvenidos a Contexto Político. Desde su empresa PulsoSur.com, les saludamos cordialmente y les deseamos que tengan ustedes plenitud de vida, satisfacción personal. Desde nuestra bella capital, Chetumal, les saludamos con dos temas fundamentales: las clausuras y las visitas de nuestro presidente de la República en la zona norte. ¿Te has preguntado por qué en los diferentes medios educativos que tenemos hay tanto dinero gastado en actos de clausura? Pasan a recoger su documento y les entregan a nivel bachillerato su acta de buena conducta. No son los papeles. En todas las escuelas les entregan carta de buena conducta. ¿Todos se portaron bien acaso? ¿Y se hacen con sus togas, sus birretes, si no se gradúan de nada? Son de bachillerato. Son bachilleratos técnicos. ¿No han hecho su residencia ni tampoco su servicio social? ¿O sí? ¿Y en la universidad? ¿Allá sí hay una graduación? Aunque hay que decir algo. En las preparatorias tecnológicas, los alumnos hacen a lo mejor el examen profesional para poder sacar su cédula profesional a nivel bachillerato, como bachilleres técnicos, o CONALEP, o SETMAR, pero de allá en resto, ninguno hace cédula profesional. Aunque, claro está que a nadie le importa que tengas o no tengas un título profesional. Total, el nombramiento se te da, seas tú quien seas, o estés como estés. Así que vaya las comparaciones, las clausuras al por mayor. Se gradúan de preprimaria, de primaria, de secundaria. No se gradúan de nada. Sin embargo, ahí tienen el gasto del birrete, la toga, la manta o la estola, y así sucesivamente con las fotos y los... O sea, un tremendo gasto. ¿Y luego? Ah, y luego van a tener que pagar su examen de ingreso. Ah, pero no que ya no se pagaban los exámenes de ingreso. Pues dicen que no se pagan, pero en realidad sí. Ya mandaron decir cuánto hay que pagar de inscripción. Pues no que ya no se pagan las inscripciones. Bueno, eso dicen, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Recuerda, no es que estemos en Campeche. Todo lo que se diga, entiéndelo al revés. Por cierto, hablando de las clausuras, hay que conectarlos a los siguientes ciclos escolares: las preparatorias a las universidades. Y el pago de inscripción para el examen es uno. Hay un segundo examen, hay que volver a pagar. Y luego, si te quedas, pues hay que pagar un examen de curso de inducción. Y luego te quedas, hay que pagar la inscripción. Y así sucesivamente. Y si te das cuenta que si papá es un empleado de esos que ganan 2,000 pesos quincenales, pues ahí se va a quedar pagando colegiaturas, descripción, no vamos a poder comer. Hay que tenerlo en cuenta. Paralelamente a esos acontecimientos, nos visitó el presidente de la República. ¿Algunos de ustedes vio todos los acontecimientos dados y dichos? Y todos los memes que salieron con aquella intervención de una señorita que le dijo al presidente enfrente que a él le mienten, que sí es un problema grave el sargazo, que sí tenemos problemas en cuanto a las becas del bienestar estudiantil, que sí tenemos problemas en cuanto a los homicidios, asaltos y más cosas de ellas. Y la pregunta obligada que viene al cabo es: ¿verdaderamente la inseguridad ha bajado? ¿Verdaderamente el problema del sargazo no es un problema de gran importancia? La pregunta es: ¿qué es lo que hay atrás de esos elementos? En las mañaneras
estamos acostumbrados a escuchar a una intervención que te puedo yo asegurar que están bien inducidas para que la gente no pregunte las cosas que son urgentes. Ejemplo, ¿por qué le llaman a Playa del Carmen Playa del Crimen? ¿Por qué le llaman a Cancún ya una zona de alta tolerancia en cuanto a los balazos? Y si veamos a Chetumal, ya Chetumal cuando escuchamos balazos y asaltos ya es con AK-47. Yo jamás he visto una metralleta de esa clase. Sin embargo, ya la tenemos. Y nuestro arco vial es de muchos millones de pesos. Ah, pero hay que entenderlo. Es que aquí no estamos en el bando único. Entonces el mando único necesita el control del dinero para que puedan controlar esos asaltos abusados. Lo que tú escuches, entiéndelo al revés, para que así puedas saber cuál es la realidad que se está viviendo y cuál es el contexto en el que te vas a tener. Tengan en cuenta algo. Lo que se diga, hay que entender los daños colaterales. ¿Qué es lo que importa para con la persona? Para que te pase media hora hablando del sargazo y hablemos ya no, ni de seguridad, ni de inseguridad, ni de problemas de los que nosotros estamos viendo. ¿Se han dado cuenta ustedes de ello? ¿Cuántas veces nos ha importado cuáles son los problemas neurálgicos? Ustedes hablan de que ya no tenemos problemas con la basura. ¿Ustedes creen eso? Ah, repentinamente se incendia el basurero. ¿Y luego? ¿Y los otros problemas de la delincuencia? Nadie habla de la delincuencia. ¿Y de los asaltos? Tampoco. Hoy en día, esos problemas fundamentales, neurálgicos, tienen que estar considerados dentro del plan de desarrollo del Estado y municipal. ¿Lo están? ¿Cuándo van a hablarnos al pueblo para que escuchemos las comparecencias de los señores regidores y de los señores diputados y de los señores senadores? Hacen unas declaraciones en los medios impresos y en vivo solo hay sonrisitas, abrazos. Atrás de esas sonrisas y abrazos hay codos. Cuando ustedes se vean abrazados, viene codos. Golpes abajo la mesa, patadas bajo la mesa. Hay que leer entre líneas qué es lo que nos dice para entender qué es lo que pasa. Es que es parte del contexto político. Hoy, estos dos temas que son neurálgicos para el desarrollo de la sociedad, uno, las clausuras, dos, la visita del presidente de la República, tiene que entenderse entre líneas. ¿Qué es lo que quiere que nosotros entendamos y qué es lo que nosotros comprendemos? ¿Cuáles son los temas que no se quieren tocar y que quieren que tampoco nosotros los toquemos? Está al borde lo que es el bullying, porque alguna persona ha hablado ya del bullying. No, ya no hay bullying. ¿No hay? ¿Ustedes creen que no hay? Es que ya no hay asaltos. ¿No hay? ¿Ustedes creen que no hay? Es que ya se acabó con el problema de la basura. Pues vean nuestros camellones llenos de basura. Es que hay que borrar la imagen del ecocidio que se hicieron al decapitar a todos los árboles donde vamos a respirar. Pues no tenemos tanto calor. Nosotros somos los causantes de todo lo que pasa. Ah, como el mar nos da sargazo, vamos a llenarlo de más pet. ¿En dónde está el raciocinio lógico que tienen las personas al juzgar resultados del medio ambiente que nosotros mismos proponemos? De una manera personal, yo les digo que el tratamiento del sargazo tiene que ser estudiado, analizado y resuelto. Estamos acostumbrados a que todo sea te compro, te pago y yo no invierto, me lo robo. Por eso luego dicen que somos gente ladrona, sinvergüenza y corrupta. Cuando lo dices, ¡ay! Gritamos con los pelos en la mano que somos muy honestos, muy honrados. Y tú no lo eres.
Y luego te mandan en las redes sociales que eres un fifí, que eres un revoltoso, que eres un canalla, que eres una alevosía y ventaja, y que utilizas esos medios del contexto político para proyectarte. A las pruebas me remito. Simplemente. A la gente que se veda y se guarda para decir las cosas, esos no tienen voz ni voto, oídos sordos a la voz ciega. Simplemente, levántate y dilo de frente. Porque el que habla de frente se le contesta. Lo que diga mi dedito. ¿Qué es eso? Hay que decir las cosas. Cuando es sí, un sí. Y cuando es no, pues es no. No puede ser de otra manera. Contexto político hoy les exhorta para que aprendamos a vivir en coherencia de vida y con honestidad. Difícil, claro, y más en este medio en el que nos desarrollamos, donde la hipocresía ya es norma de vida y el antivalor de la falta de decencia, de honestidad y de oficio político es norma de vida. Así que, pónganse abusados, no vaya a ser que ahora promovamos en los valores el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo, es decir, las escuelas estoicas. Porque saben una cosa, vamos a tener que cambiar nuestra escala de valores. Pronto les hablaré de los valores éticos socioeconómicos, para que vean ustedes que ser rico no es nada malo, es ver cómo conseguiste el instrumento. Hoy, mañana y siempre, te deseo buena vibra y te digo, con los pelos en la mano, podrás decir lo que quieras. Mientras tanto, solo estás charlando con la nana, es decir, tu lengua bífera está apurreándose. Ten cuidado, porque ¿sabes qué? Se te puede callar la boca. Tóxico y negativos, fúchila. Saludos cordiales a todos. Contexto político desde Pulso Sur, desde nuestra bella capital, Chetumal, ese brazo afectuoso del bulevar, les saluda y les recrea para que ustedes puedan vivir en plenitud y con gozo y simpatía. Saludos cordiales. Adiós. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.